Hola, a continuación hablaremos de la empresa Viña Concha y Toro. Viña Concha y Toro es una empresa que nace en Chile en 1883, donde Melchor Concha y Toro, destacado abogado político y empresario chileno, y doña Emilia Soler Casaux, decide apostar por el potencial de la industria de producción vitivinícola en la zona de Pirque. Para comenzar, trae cepas francesas de la región de Burdeos, invierte en maquinaria de vinificación y construye una bodega subterránea para guardar sus vinos. En 1921, la transición del negocio familiar a sociedad anónima los convierte en actor influyente en el reciente mercado nacional y ya en 1933 realiza su primera exportación a Holanda. En el año 1966 nace la leyenda del vino. Casero se guardaba los mejores vinos y para evitar que desaparezcan, Melchor difundió el rumor que en su bodega habitaba el diablo. Fue tanto el temor que hasta los días de hoy la leyenda sigue viva. Ahora Casero el Diablo es la segunda marca de vinos más poderosa del mundo y la primera en Latinoamérica. En 1976 se lanza Marqués de Casa Concha, siendo el primer vino de la variedad Cabernet Sauvignon de la cosecha 1972 del reconocido viñedo de Puente Alto, y en 1987 la primera cosecha del vino Melchor marca un precedente en la historia. Fue el primer vino ícono de Chile. Proviene del excepcional viñedo de Puente Alto, elegido el mejor terroir para el Cabernet Sauvignon. En el año 2010, Casero el Diablo firma una alianza estratégica con el poderoso club fútbol inglés Manchester United. Ambos poseen un diablo como símbolo distintivo y se hace referencia al equipo como los Diablos Rojos. Este mismo año, la cosecha de Melchor fue el único vino chileno dentro del top 10 mejores vinos del mundo. En el 2018, Casero el Diablo es reconocido como la marca de vino más poderosa del mundo por la consultora inglesa Wine Intelligence. Hoy, Concha y Toro cuenta con más de 9.000 hectáreas en el territorio nacional, ubicado entre el Valle del Limarí y del Maule. Además, en el extranjero, la viña mantiene 1.154 hectáreas en Mendoza y 464 en California, convirtiéndola en una de las viñas más importantes en cuanto al territorio en el mundo. Todo lo anterior es sin duda un atractivo importante para los 1.000 extranjeros que cada año visitan nuestro país, y es por ello que en la viña se ha desarrollado un importante trabajo relacionado al turismo. Por este motivo, se crea el Centro Turístico del Vino de Concha y Toro, ubicado en la comuna de Pirque. El centro ofrece a sus visitantes un completo y entretenido recorrido. El tour comienza desde la antigua casona de veraneo perteneciente a la familia, lugar donde se dio origen a la historia. La visita continúa con un recorrido por el viñedo del Pirque Viejo y el jardín de variedades. La experiencia continúa con la degustación de las cepas de vinos. El broche de oro es la visita a la bodega del famoso Casero el Diablo, lugar donde se inicia una de las leyendas más populares, absolutamente recomendable para disfrutar en familia. Una invitación para que extranjeros y chilenos puedan conocer desde dentro los secretos de una de las viñas más importantes del mundo. La empresa cuenta con 2.417 trabajadores hombres y 858 trabajadoras mujeres. El presidente actual de esta empresa es Alfonso Larraín. La edición de Viña Concha y Toro aspira a ser una empresa líder global, centrada en el consumidor con el foco en el desarrollo de marcas de vino premium. Viña Concha y Toro S.A. es la principal productora y exportadora de vinos de Latinoamérica y una de las 10 mayores compañías de vino en el mundo. Está presente en más de 130 países. Y la misión se basa en comprometerse en acciones concretas, como conducir y mejorar continuamente las relaciones comerciales con nuestros clientes, productores y proveedores, mejorar aún más la calidad de vinos, trabajar con especial cuidado y respeto al medio ambiente, con un manejo sustentable de sus recursos y de manera socialmente equitativa a nuestros trabajadores y a la comunidad a la cual pertenecemos, brindar oportunidades laborales a nuestros trabajadores actuales y potenciales, sin discriminación e inigualdad de condiciones, entre muchas acciones más a las que se ha comprometido Viña Concha y Toro. Espero que hayan disfrutado del video. Hasta la próxima.